En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Ante la inacción de las autoridades, 250 hectáreas maderables de la comunidad de San Francisco Uricho, municipio de Arongarícuaro, Michoacán, han sido devastadas por la tala clandestina, denunció Valentín Rodríguez, habitante del lugar. Nosotros ya estamos cansados de la tala de clandestinamente que roban, pues el aserradero ese que está ahí en el llano de Arongarícuaro. Entonces ya no podemos, porque ellos, si los agarramos los otros años, ellos dan dinero, propina, y no es justo que el bosque se está acabando. Expresó que el problema se ha acrecentado a causa de la corrupción y la falta de interés de las autoridades locales. Nunca podemos con los talamontes, nunca podemos, porque el gobierno a través de las dependencias nomás reciben una lana y allí se acabó todo. Reiteró su petición de apoyo a fin de preservar esta zona boscosa próxima al lago de Pátzcuaro. Solicito al gobierno del estado, a donde corresponda, que nos ayude, que nos protege. Ante la devastación y el miedo, los habitantes de San Francisco Uricho esperan la presencia de representantes del gobierno con el fin de exponer sus soluciones. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.